Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy vamos a hacer esta puntada que ven. Yo con esta puntada estoy realizando una blusa. Ustedes pueden realizar también blusas. Mayormente con esta puntada hacen mantas para cholitas, ¿ya? Pueden hacer mantas. Ya, vamos a empezar. Vamos a hacer una de ellas. Ya, bueno, amigas, vamos a empezar. Bueno, amigas, para empezar, vamos a utilizar un crochet número 4. Ya, yo voy a utilizar número 4 y una tijera para cortar. Vamos a empezar. Vamos a jalar bien para hacer el nudo de inicio porque esto es hilo y se desata. Ya, yo aquí doble nudo lo estoy haciendo para que no se desate ya. Ahora vamos a contar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a cerrar. Ya, aquí vamos a cerrar, ¿ya? Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿ya? Este hilo que me sobró voy a meter ahí para esconder. Ahora en este aro vamos a hacer 16 puntos altos, ¿ya? Aquí ya tengo 3. Voy a completar a 16. Ya, aquí tenemos los 16 puntos, ¿ya? Puntos altos. Vamos a cerrar ahora. Ya vamos a cerrar. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿ya? Y ahora vamos a hacer los gusanitos. Estos gusanitos vamos a hacer, ¿ya? Voy a hacer 1. Perfecto. Vamos a hacer 18, ¿ya? 18 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí tengo 18. ¿Ya? Ahora vamos a sacar así. ¿Ya? Esto vamos a hacer, yo voy a hacer a mi manera. Otras amigas hacen muy diferente. ¿Ya? Ahora voy a hacer así, voy a jalar. Así, ¿ya? Así me salió. Ahora, donde hemos alzado las cadenas, ahí mismo vamos a tejer ya, pero por atrás. Así. Vamos a hacer una cadena, dos cadenas, tres cadenas, cuatro. Así, ya. Vamos a contar otra vez los 18 lazadas. Uno. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo 18. Vamos a sacar otra vez. Ya. Voy a jalarme esto.
Y otra vez vamos a hacer así. Ahora sí, un gusanito ya tenemos. En el mismo lugar, por atrás. Así, ya. Ahora una cadena, dos cadenas, tres cadenas, cuatro. Aquí ya tenemos dos gusanitos. Uno, otra vez vamos a hacer los 18 lazadas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Los 18 voy a sacar. Así, otra vez voy a jalar, voy a estirar para los gusanitos. Ahí está. Ahora en ese mismo lugar voy a tejer 1, 2, 3, 4. Aquí tengo 3 gusanitos. 1, 2, 3 lazadas, digo 3 cadenas y hacemos otra vez 18 lazadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Ya, ahora vamos a estirar y jalamos para los gusanitos. Ahora vamos a dejar, aquí les voy a mostrar bien ya, para que se vea bien. En este punto alto hemos hecho los tres gusanitos. Ahora en el segundo no. En el tercero vamos a hacer los siguientes tres gusanitos, ¿ya? Vamos a hacer, aquí hemos dejado uno y vamos a hacer aquí. Ay, se me ha desatado aquí, vamos a hacer otra vez. Se me ha desatado. Ya, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo 18. Muy apretos he hecho, voy a soltar un poquito. Tiene que ser suelto nomás para que salga. Ya, ahora sí. Vamos a jalar. Ya está. Ahora sí aquí. Este está en el primero, el gusanito. El segundo lo dejamos. En el tercero, en el tercer punto alto, vamos a tejer el gusanito. Uno, una cadena, dos, 3, 4, así, ¿ya? Y vamos a hacer 3 gusanitos, ¿ya? Aquí vamos a hacer 3 gusanitos y hacemos 3 cadenas y le dejamos un punto alto en el que sigue hacemos otra vez 3 gusanitos, así como aquí ven, ¿ya? Así vamos a completar toda la vuelta, ¿ya? Yo voy a completar lo mismo. Bueno, amigas, vamos a continuar. Aquí tengo dos, un hito me falta, un gusanito y vamos a completar ya. Vamos a estirar así y luego vamos a jalar para que se forme el gusanito así. ¿Ya? Y por atrás vamos a tejer. Así, una cadena, dos cadenas, tres, cuatro, ¿ya? Tres cadenas, ya. Son 8 grupos de gusanitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y separado por 3 cadenas, ¿ya?
Aquí vamos a unir así, ¿ya? Aquí hemos dejado un punto alto. El que sigue lo hemos hecho con gusanitos y hemos dejado uno. La que sigue así, ¿ya? Dejando un punto alto hemos tejido los gusanitos. Ya. Ahora vamos a tejer esta parte de aquí. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer? Yo voy a hacer así. Por encima, ¿ya? Por otro lado queda así. Ay, no salió. Vamos a hacer otra vez, ¿ya? Los tres voy a alzar y por atrás así queda. Y voy a hacer un punto bajo ahí, ¿ya? Ahora vamos a hacer cuatro. Cuatro puntos altos. Vamos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro. Dos cadenas en el mismo lugar. Otra vez cuatro puntos altos. Así, ¿ya? Ahora por el medio así, ahora por atrás así es, ya por el medio, ya voy a sacar así y voy a tejer un punto bajo, ya para cerrarlo, para que no esté así separaditos los gusanitos, ya. Otra vez, cuatro puntos altos. Así, ya, una cadena, y voy a buscar, aquí hemos dejado una cadena, ¿ya? Vamos a buscar donde hemos dejado el anterior. Vamos a bueno, aquí. Aquí hay uno, dos, dos esquinas. Ya. Vamos a tejer aquí. Aquí hemos dejado una cadena, ¿ya? Así, hacemos otra cadena y volvemos a tejer cuatro puntos altos. Tres, cuatro. Ahora vamos a unir los gusanitos por el medio, ¿ya? Vamos a tejer un punto bajo, ¿ya? Por atrás queda así. Y tejemos otra vez cuatro puntos altos. Una cadena y vamos a buscar la otra esquina del otro flor o de la otra puntada. Así, y una cadena y volvemos a tejer cuatro puntos altos. Así. ¿Ya? Ahora vamos a volver a unir los gusanitos con un punto bajo, ¿ya? Vamos a tejer cuatro puntos altos. Una cadena. Ahora aquí tenemos que unir. Aquí ya hemos unido, ahora aquí, ¿ya?
Ahora vamos a unir aquí, porque aquí ya está unido con el otro. Vamos a unir aquí, como el anterior, una cadena. Volvemos a tejer 4 puntos altos. Así. Ahora vamos a unir los gusanitos, los 3 gusanitos. Ya, esta parte les voy a mostrar bien clarito ya. Voy a girar. Aquí no se ve nada. Está en el medio. Por el medio he sacado el crochet para unir. Así ya, con un punto bajo. Vamos a tejer otra vez 4 puntos altos. 2, 3, 4. Ya, aquí hemos unido y ahora aquí, el segundo. Una cadena y volvemos a tejer 4 puntos altos. Así nomás se hace, amigas, ya. Yo me hago así y así también le estoy enseñando a ustedes. Bueno, ahora esto ya normal, normal ya tejen, ya no hay con qué unir, ya. Normal hacen. Ahora cuando empiecen el otro, empiecen a unir como hemos unido aquí, aquí y aquí y aquí, ya. Ya, yo voy a terminar, ¿ya? Bueno, amigas, ya estoy terminando y aquí vamos a completar. ¿Ya? Vamos a jalar duro para que no se desate. Voy a cortar. Voy a esconder para que no se vea. Ya, yo voy a esconder por ahí, ya. Ya, así me queda. Así ha salido. Ya, bueno, amigas, con esta puntada pueden hacer mantas porque con esto se ve bien bonito. Ya, así hemos hecho y ustedes hacen y pueden hacer mantas, blusas. Muchas cosas se puede hacer, hasta se puede hacer cubrecamas con esta puntada. ¿No ve, amigas? Bueno, amigas, espero que les haya gustado el video. Vamos a estar haciendo más puntadas para mantas porque me han pedido que es el que hagan en video. Y voy a estar haciendo en video para mantas, ¿ya? Bueno, amigas, suscríbanse a mi canal. Dejen sus comentarios qué les pareció el video. Bueno, amigas, chao.